que todo dependía de la selva, que la selva o no los dejaba en sus espíritus según su propia concepción de la vida, la madre selva, o que la madre selva los devolvería. Así que la madre selva los devolvió. Presidente, para Red Más Noticias, mañana entonces con su hija acompañaría de pronto la visita a esta zona del país para mirar los niños y verlos de primera mano. Vamos a ver lo que digan los médicos. Es, digamos, nosotros atendemos el consejo de los médicos, son 40 días. Su estado de salud pues debe tener quebrantos. La necesidad otra vez de transitar hacia la alimentación que no es la de la selva, etcétera, todo eso puede implicar complicaciones. Hay que ver su estado mental. Estuvieron juntos con el niño de brazos. Lo que no nos ha parecido es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos. Presidente, es decir que primero la salud de los niños y después la visita con el presidente. Obvio, es lo que digan los médicos antes que no. Presidente, el trabajo de todas las instituciones, estuvo Aerocivil, el ejército, digamos, también ese reconocimiento para ellos. Sí, la articulación entre fuerza militar e indígenas, obviamente ellos conocedores de la selva mucho más que nosotros, pero esa articulación fue completamente eficaz. Un ejemplo de lo que puede ser para el país todo este tipo de acuerdos, de alianzas, de objetivos comunes. Indígenas y militares encontraron los niños. ¿Cómo los encontraron, presidente? Pero no, tenías, presidente. No, hasta ahora, digamos, el mensaje es, están débiles. Tengo algunas fotos que lo demuestran. Están débiles. Dejemos que los médicos hagan su valoración y ya sabremos. Usted siempre conservó pues el optimismo, incluso en un trino se adelantó diciendo que los habían encontrado y hoy unos días después pues se hace realidad eso que usted había dicho. Pues sí, los encontraron y me da mucha alegría, mucha. Sí tenía comprometido un poco los sentimientos con el tema. ¿Usted pensó que en algún momento de pronto había una mala noticia después de tanto tiempo, presidente? No había. ¿Que se internan en la selva y no aparecen? Las fuerzas militares me daban mensajes de encuentro de huellas que demostraban que estaban vivos. Yo pensé que los tenía alguna comunidad indígena, la verdad, nómada, que en esa región aún quedan las últimas tribus nómadas, muy afectadas por la depredación que se está haciendo sobre la selva. Pensé que era eso, que como toda comunidad indígena allí los iba a considerar sus hijos, que no tendrían, digamos, las nociones de esta búsqueda por parte del Estado. Pero no fue así. En realidad, en algún momento encontraron un perro, se defendieron solos. Es su aprendizaje en las familias indígenas, su aprendizaje de vivir en la selva lo que los ha salvado. Son niños de la selva y ahora son niños de Colombia. Listo, presidente, muchas gracias.